El Estado de Puebla será la prueba piloto para comprobar si la alianza PRI-PAN servirá para desbancar a Morena en la elección intermedia de 2021, donde se definirán alcaldías y diputaciones. Este lunes, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, sostuvo una reunión con los militantes candidateables de la elección y aquí plantearon la posibilidad de formar alianzas con otros partidos políticos para recuperar fuerza, aun cuando esto implique estrechar la mano con el PRI. Aunque Marco Cortés no habló de candidaturas, el presidente del Comité Directivo Municipal, Jesús Saldívar, destapó algunos perfiles que desean competir. Entre ellos se encuentran el exalcalde Eduardo Rivera, el diputado Osvaldo Jiménez, la dirigente estatal Genoveva Huerta y otros panistas como Jorge Aguilar y Ana Teresa Aranda. Mientras el partido afina los detalles para la elección intermedia, el dirigente nacional ha pedido a sus simpatizantes cerrar filas para regresar a ser primera fuerza política. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la alianza PRI-PAN servirá para desbancar a Morena en la elección o van a sumar un fracaso más a su historial?